gracias. También nos acompaña el secretario Omar Martínez Olvera, secretario técnico de ACETUR y secretario de Turismo del Estado de la República. También está con nosotros el secretario José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Pepe Nieves, todo el mundo. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, con el gusto de verdad de encontrarme en este gran evento que concuerda con lo que hemos hecho de la mano con Sectur y con la Concanaco Servitur, y acompañando a todos los secretarios del turismo del país de democratizar el turismo para todas las comunidades de nuestro país. Quiero agradecer al secretario de Turismo, Miguel Turrucó Marqués, gracias por la invitación a esta rueda de prensa, secretario. Gracias también al maestro Humberto Hernández Jadar, a todos los secretarios de Turismo de los estados, que estoy muy agradecido con todas y todos ustedes que siempre me han recibido muy bien en sus estados y siempre hemos estado trabajando de la mano por el bien del turismo del país, en especial a Juan Enrique. Juan Enrique, muchísimas gracias por esta coordinación de ACETUR, que lo has llevado y lo has hecho hasta el día de hoy muy bien. Y como les dije, como les mencioné hace
un rato la agenda que tenemos, el trabajo que tenemos en conjunto, SECTUR, con todos los secretarios de turismo, con la SECTUR y la Contralacro Servitur, es de llevar el turismo a todas las comunidades de nuestro país. Que la economía, que la rama económica del turismo pueda llegar a todo México, a todas las comunidades, y pueda ser un beneficio para la generación de empleo, para la generación de economía de todas las comunidades de nuestro país. La Concanaco Servitur se encuentra en todo el país, contamos con 257 cámaras nacionales de comercio, servicios y turismo, tenemos presencia en más de 1.800 municipios y representamos 4.8 millones de unidades económicas. Entonces, esto es una gran celebración, este evento del anuncio de estos pueblos mágicos que ahorita el licenciado Torruco nos dará a conocer, porque esto generará economía, generará empleo. Recordemos que nosotros representamos el 60% de la economía del país y el 60% también del empleo formal, y acciones como esta fortalece, pero en gran medida, el trabajo que hacemos en la Concanaco Servitur y todos los empresarios que la conforman. Muchísimas gracias, gracias por el espacio y gracias por todos estos trabajos, y continuamos con esta gran celebración. Muchas gracias. Del estado de Morelos. Secretaria, gracias por estar aquí con nosotros. También de Oaxaca, la maestra Sami Adriana Pineda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La licenciada Marta Teresa Ornelas de Puebla, gracias por estar con nosotros. De Quintana Roo, el maestro Bernardo Cueto, secretario de Turismo y titular de la Comisión de Relaciones Relaciones Públicas y Medios de ACETUR. De San Luis Potosí, Juan Carlos Machena, también Morales, gracias, secretario de Turismo, por estar con nosotros. La licenciada Estrella Palacio Rodríguez, secretaria de Turismo de Sinaloa, muchas gracias. El licenciado Roberto Gradillas Pineda, secretario de Turismo del Estado de Sonora, vamos a estar en una gira con él, gracias por estar aquí. De Tamaulipas está el subsecretario representando al licenciado Benjamín Hernández, gracias. De Tlaxcala mencioné ya a la secretaria Josefina, de Veracruz también a Iván, de Yucatán, por supuesto, la licenciada Michelle Friedman. Muchas gracias, Michelle, por estar aquí con nosotros. Ahora, si me lo permiten, le voy a dar el uso de la voz al presidente de ACETUR, al licenciado Juan Enrique Suárez, del Real Estado. Adelante, presidente. Muchas gracias. Primeramente, saludar al secretario general, el licenciado Miguel Truco Márquez, al maestro Humberto Hernández Haddad, secretario de Turismo, a mi gran amigo que siempre ha generado una situación importante con ACETUR, el presidente Concanaco, Héctor Tejada Char, también a la presidenta de GMA, licenciada Judith Guerra, y a todos mis compañeros secretarios de turismo de cada uno de los estados que han hecho hoy acto de presencia, y que agradecemos, señor secretario, que hoy seamos incluidos en este evento tan especial y seguramente el evento más trascendental del 2023, donde se presentarán los nuevos pueblos mágicos. Y en esa situación quiero tener la oportunidad de compartirles para nosotros qué significan los pueblos mágicos y este acto tan especial. Se ha platicado durante mucho tiempo de la diversificación del producto turístico, de poder lograr redirigir los esfuerzos en promoción a localidades que hoy en día están preparadas para recibir el turismo, pero que no han tenido en una situación la oportunidad de contar con un herramienta que los impulse a poder tener una actividad de promoción más intensa, más sólida. El hecho de hoy lograr pueblos mágicos no es simplemente obtener por parte de la Secretaría de Turismo Federal un reconocimiento, un nombramiento, conlleva un compromiso puro de poder hoy intervenir los pueblos mágicos, de trabajar de la mano de los ayuntamientos, pero también de exigir que los pueblos mágicos no solamente sean de palabra, sino que sean efectivamente pueblos mágicos de esencia, de experiencia, donde podamos nosotros invitar al turismo nacional e internacional a que compartan y vivan las experiencias de lo que constituye México. México, como lo hemos dicho, es mucho más que sol y playa, y los pueblos mágicos justamente nos dan esa esencia de poder disfrutar de los colores, de los sabores, del folclore,
pero sobre todo de entender por qué México es el país con mayor calidez turística a nivel internacional. Porque cuando un turista viene a México, se lleva una gran experiencia de la atención que da. Y ahí es donde radica la esencia de México. En cada pueblo mágico que está listo para poder recibir un turista, que está listo para poder ofrecer su gran gastronomía. Como todos sabemos, México debe de ser la experiencia más importante en materia gastronómica a nivel internacional. Porque puedes estar en un estado, pero vas a encontrar 4, 5, 7, 10 platillos diferentes que darán a conocer el por qué hay esta situación de esencia y de combinación entre lo que México ofrece en su flora, pero también en sus productos tan importantes para poder convertir un fruto en una gran experiencia gourmet. Señor secretario, gracias, porque sabemos la importancia que para usted este programa ha tenido, pero que no se ha quedado en palabras, sino se ha quedado en impulso. Yo he sido parte de ver cómo usted ha impulsado a cada estado y ha exigido también de una manera correcta el que podamos preocuparnos por tener murales, colorimetría, producto turístico, conectividad, pero también una situación de normatividad y de trabajo y capacitación con cada uno de los que conllevan esta situación del Comité de Pueblos Mágicos. El compromiso no se queda con los nuevos pueblos mágicos. También, señor secretario, le quiero compartir que estaremos comprometidos con sacar adelante a todos los pueblos mágicos que han tenido su nombramiento y que efectivamente hoy, con esta situación, tendrán mayor impulso. Solo quiero reiterar, señor secretario, que gracias a estas acciones México se consolida, mostramos una oferta turística diferente, pero también conlleva un compromiso importante de cada estado por hacer que México siga sonando a nivel internacional, no solo por los destinos que han sido siempre mencionados en las diferentes partes del mundo, sino hoy en día con nuevos destinos que son estos pueblos mágicos, que son los barrios mágicos, las rutas de color y todo lo que seguramente seguirá usted consolidando en lo que resta de este tiempo. Gracias, secretarios, amigos, por ser parte de este gran nombramiento. Sé que hoy todos estamos presionándonos para ver qué pueblos mágicos van a ser, pero estoy seguro que cada pueblo mágico que se nombrará tendrá y llevará un compromiso de parte de nosotros de seguir promoviendo y generando fortaleza dentro del sector turístico. Muchas gracias, enhorabuena a los que vayan a ganar y muy buenos días a todos.
serán desde hoy importantes motivadores de viaje, que atraerán mayores flujos turísticos y en consecuencia incrementarán la derrama económica, la inversión, el empleo en beneficio de nuestras poblaciones locales. Desde el inicio de la administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador recogió desde la campaña el sentir del pueblo, en el que el turismo debería de ser una auténtica herramienta de reconciliación social, beneficiando a la población local. No dirigirnos exclusivamente para decir que tenemos tantos turistas. La potencialidad turística de una nación no se mide por el número de turistas, así lo dijimos desde el inicio, sino se mide por las divisas captadas y el gasto per cápita. En ese contexto, al cierre del 2018, como punto de referencia, nos dejaron el lugar número 17 en captación de divisas y un lejano lugar 40 en gasto per cápita. Hoy ya estamos en el noveno y en el 28 respectivamente. Por ahí hubo una crítica, pero esa crítica de que estábamos gozando del impulso que dio la pandemia. El impulso, si no hubiese sido con la política que excluyó el presidente, otra cosa sería y hubiese habido un caos. Les recuerdo que el mundo cayó 73%. Las 20 potencias que compiten con México desde la óptica económica cayeron 86%. México fue el país que menos resintió con un 47%. Eso no quiere decir que no hubo sufrimiento, pero hubo más acierto en lo que fue la política que se instrumentó, motivo por el cual ahora estamos experimentando en el nuevo perfil del turista nuevos nichos de mercado que no venían anteriormente. Estábamos en el 17 y en el 40 y había un presupuesto del 2018 del 2012 al 2018 de 54,000 millones de pesos. Ahora, bajo un nuevo esquema, hemos estado evolucionando conforme lo hemos dicho desde el inicio de la administración. Y esa distinguida empresa que hizo esa crítica, que hemos estado gozando en forma coyuntural un beneficio de un cierre de mercado internacional, recuerdo que esa empresa era de las proveedoras del Consejo de Promoción Turística. Añoran las partidas, añoran todo lo que ha sido el dispendio. Les recuerdo que ellos ya no tienen entrada en este tipo de actividades que han cambiado en forma transparente para el beneficio del pueblo de México, y que esos ahorros internos que se han dado dan como resultado una inversión de 500.750 millones de pesos para concluir todas las obras que el presidente de la República ha emprendido, tanto el Tren Maya como muchas que quedaron pendientes, y que toda esa infraestructura vinculada al turismo viene a enriquecer el producto y a diversificar el mercado y a consolidar la nueva política de Estado. De este modo, continuamos con la máxima de hacer del turismo una herramienta de reconciliación social, capaz de generar desarrollo, crecimiento, progreso y bienestar a nuestras comunidades, mejorando su calidad de vida. Hace 22 años, este novedoso e interesante programa denominado Pueblos Mágicos fue iniciativa de mi buena amiga Leticia Navarro. En su gestión, en el periodo 2000-2003, fueron nombrados los primeros 11 Pueblos Mágicos. Ya con Rodolfo Elizondo, otro buen amigo, 2003-2010, se incorporaron 21. Con Gloria Guevara, 2010-2012, 49 nuevos Pueblos Mágicos. Con Claudia Ruiz Macías, solamente fueron en el periodo 12-15, 2 más. Con Enrique de la Madrid, periodo 2015-18, se sumaron otros 40 a esta denominación, sumando un total de 123 Pueblos Mágicos. Hay que recordar que se dieron de baja 2 Pueblos Mágicos. En el 2016, Mezcaltitán, por falta de apoyo y de presupuesto. Y
en lo que fue Nayarit, y San Miguel Allende en Guanajuato, este último, porque fue designado Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y de esa manera quedaban al inicio de la administración 121 pueblos mágicos. En la presente administración, hasta el día de hoy, se habían sumado y otorgamos en el 2019 11 nombramientos, entre ellos nuevamente Mezcal Titán, que actualmente está totalmente renovado, con lo cual llegamos ya a 132 pueblos mágicos. En virtud del interés de las autoridades estatales y municipales, así como del sector privado, decidimos integrar a otras localidades que mucho tienen por ofrecer al turismo nacional y extranjero y cuentan con ciudades y con calidades suficientes para hacerse acreedores de este importante distintivo, símbolo de identidad. Es así que el 8 de mayo del presente año y hasta el 2 de junio lanzamos en tiempo y forma la convocatoria para el nombramiento de Pueblos Mágicos 2023, a fin de que estos estados propusieran a sus candidatos y se sometieran a un proceso técnico de evaluación. Recibimos 123 solicitudes de 27 estados, de los cuales 87 contaban con el expediente completo. Tras una minuciosa revisión, un comité técnico de evaluación y verificación seleccionó a 45 nuevos pueblos mágicos que cuentan con los requisitos. Es decir, el 37% de los propuestos. Estos pueblos mágicos son los siguientes: Aguascalientes, Pabellón Hidalgo; Baja California Sur, Santa Rosalía; Campeche, Candelaria; Chiapas, Copainalá y Ocosecuautla de Espinosa; Chihuahua, Huachochi e Hidalgo del Parral; Coahuila, General Cepeda; Estado de México, Jiutepec y Otumba; Guerrero, aquí el señor secretario fue el que me habló a las 5 de la mañana y dijo, ¿cómo está la situación? Y le dije, te lo voy a decir en WhatsApp, y le puse surprise a las 5 de la mañana. Iscatiopan de Cuauhtémoc y Cihuatanejo; Hidalgo, Acaxiotitlán y Mestitlán; Jalisco, Cocula, Sayula y Temacapulín; ahí posteriormente haré un comentario sobre Acamatapulín; Michoacán, Cotija; Morelos, Tlatizapán de Zapata y Jiutepec; Nayarit, Aguacatlán, Amatlán de Cañas, Extlán del Río; ahí hay otros dos que fue igual que Temascapulín por acuerdo presidencial: el San Blas y Puerto Vallarta, Islas Marías.
Hay que recordar que estos dos últimos destinos fueron remodelados por instrucción presidencial y ahora cuentan con calles, banquetas renovadas, muelles nuevos y un moderno transbordador para transportar pasajeros hacia la antigua prisión, ahora convertida en el Centro de Educación Ambiental, Turístico y Cultural Muros de Agua José Revueltas. Hemos tenido mucho éxito con los turistas que están yendo a ese gran lugar, a donde pusimos un museo de sitio, hay 8 atracciones turísticas y está totalmente remodelado. Igual salió con San Blas, que resulta que tenían una iglesia del siglo XVI, ahí al ser una salida oficial para las Islas Marías, tenían, por ejemplo, la parte de la antigua aduana que se daba y databa desde la época del Galeón de Manila, ahora es el museo de sitio y se encuentra totalmente remodelado. Así que va a ser de gran fortalecimiento para la población local. Nuevo León, General Terán y General Zaragoza. Puebla, Huajotzingo y Teziutlán. Querétaro, hay un poblado en las montañas que estaba olvidado y está y será intervenido y sobre todo será un gran orgullo, Pinal de Amores. Quintana Roo, Cozumel. San Luis Potosí, Ciudad del Maíz y Tierra Nueva. Sinaloa, San Ignacio. Sonora, Ures y San Carlos. Tabasco, Frontera y Teapa. Tlaxcala, Ixtenco, Veracruz, Córdoba y Neolinco de Victoria, Yucatán, Espita, Motul y Tecax. Villa Nueva, el caso que merece especial atención es el de Temacapulín, perteneciente al municipio de Cañas de Obregón, en el estado de Jalisco, que ha recibido este importante nombramiento por instrucción presidencial como parte del plan de desarrollo integral de esta localidad, así como de Acacio y también Palmarejo, en respuesta a las demandas de los pobladores. La marca de Pueblo México le dará un mayor impulso a la región y reconocimiento por sus pueblos. En este sentido, la Secretaría de Turismo Federal, en coordinación con la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura, trabajó ya intensamente en los temas de identificación de puntos de interés turístico y de integración del producto, con la idea de incentivar el arribo de turistas. Cabe mencionar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, en conjunto con la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la misma Secretaría de Turismo, estamos ya trabajando en la intervención y remodelación total del pueblo que salieron afectados con la creación de una presa. Y de esa forma es para darles pues mayor realce y que tengan
éxito en su forma de vida y que no tengan el problema que causó una presa para poder sacar adelante otros problemas. Por ejemplo, la infraestructura carretera e hidráulica y restauración de inmuebles, tales como una biblioteca, un mercado turístico, la Casa de la Cultura, el Panteón Viejo, la Unidad Deportiva, el nuevo auditorio, la basílica, banquetas, fachadas, casetas, empedradas, calles preciosas, es decir, obras de gran dimensión social. Con ello se cumple también parte del precepto de que el turismo será una herramienta de reconciliación social. Ahora, amigas y amigos, tenemos 177 pueblos mágicos, destinos que por sus características de naturaleza, vida comunitaria, costumbres y tradiciones, son preferidos por visitantes nacionales y extranjeros de todo el mundo. La marca Pueblos Mágicos, para cualquier destino que sea acreedor al nombramiento, implica un incremento anual del 8% en el valor agregado mensual bruto. También en un incremento de ocupación restaurantera y también hotelera de un 6 a un 8%. El impacto de estas enigmáticas plazas en la actividad turística y en la economía municipal, estatal y nacional, sin duda, se verá incrementado en los próximos años. La Secretaría de Turismo Federal, hasta el último día del actual gobierno, seguirá impulsando estos singulares destinos a través de iniciativas denominadas las que pusimos en marcha, Rutas Mágicas de Color, cuyo principal propósito es mejorar la imagen urbana con la pinta de fachadas de viviendas y murales artísticos en espacios públicos. De igual forma, redoblaremos esfuerzos para promover su patrimonio turístico hacia otras latitudes del orbe a través de nuestras páginas, aprovechando dos grandes escaparates: el Tianguis Turístico Internacional Pueblos Mágicos, que ahora se celebrará en su segunda edición, que ya podemos decir que es todo un éxito por la inscripción en la mayoría de los estados, del 21 al 24 de septiembre en la ciudad de Los Ángeles, California, y también el Tianguis de Pueblos Mágicos, que en su quinta edición se llevará a cabo del 22 al 25 de noviembre en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. No olvidemos el tradicional Tianguis Turístico de México, cuya 48 edición se realizará en su sede permanente bianual, que es el puerto de Acapulco, del 11 al 15 de marzo del presente año. Por supuesto, del próximo año. Por supuesto, hemos estado difundiendo su imagen en las principales ferias turísticas en las que participamos a lo largo del año, así como en las giras de trabajo en los países emisores de turismo, sobre todo Estados Unidos, Canadá, nuestros mercados naturales y este último como parte del programa Operación Toca Puertas. También para la promoción y comercialización tenemos a su disposición las plataformas digitales de Pueblos Mágicos, México Desconocido, Visit México, herramientas muy eficientes que además en próximos días daremos a conocer la nueva imagen de la página. Todas estas acciones fortalecen a estos atractivos centros turísticos y contribuyen a dinamizar el turismo interno, que tan solo en el 2021 significó un total de 190 millones de turistas nacionales, de los cuales 76 millones se hospedaron en hotel y un consumo por hospedaje de 252 mil millones de pesos. Esto es 8.4% del consumo turístico total. Así que, amigas y amigos de los medios de comunicación, la actividad turística de México está más viva que nunca y con una salud envidiable, destacando la captación de divisas, que es como se mide el potencial de una nación en materia turística. Reitero, 2022 ingresaron a México 28.016 millones de dólares por visitantes internacionales, lo que significó un 14% por arriba del 2019, cifra histórica en este rubro.
En el primer trimestre de este año, 2023, este ingreso por concepto de divisas es de poco más de 8.338 millones de dólares, 18.4% por arriba del 19 y 23.1% superior al 2022. Estas cifras muestran una tendencia favorable que nos permite ya ver con optimismo el cierre del presente año, en el que estimamos captaremos más de 31.200 millones de dólares, que representarán un aumento del 27% con respecto al 2019 y a un 11.3% en comparación con el año pasado. Así que, secretarias, secretarios de turismo, de los gobiernos de los estados, invitados especiales, líderes empresariales, este es el anuncio del día de hoy. Estamos seguros que serán muy positivos para seguir atrayendo turistas y que haya mayor derrama. El cambio del perfil del turista que se dio en la pospandemia busca viajar y conocer lugares verdes, estar con más contacto con la población, en lugares donde haya artesanía variable, en donde se dé una gastronomía inigualable, donde haya una serie de cultura, tradición, identidad, y eso lo ofrece México. Y como lo he dicho y he advertido, las naciones que mejor preserven su medio ambiente y conserven sobre todo su identidad histórica, cultural y gastronómica, serán los países que habrán de participar de manera plena en la extraordinaria derrama económica del turismo en los años venideros. Cerraremos el 30 de septiembre del próximo año en esta administración. No habrá obras inconclusas, todo se habrá de concluir a pesar de obstáculos que se nos han puesto por un nuevo cártel, el de los ampareros, pero nos hacen los mandados porque el pueblo manda y saldremos adelante para bien del turismo de México. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Felicidades a todas y a todos los secretarios con los nuevos nombramientos. 45 nuevos pueblos mágicos. Vamos a ver un video, por favor, si me apoya la producción. Luz. Thank you.
importante compartirles que este video estará en breve ya en la página de Visit México para que ustedes lo puedan disfrutar e incluso reproducir en cada uno de sus estados. A continuación le voy a pedir al secretario Miguel Torruco Márquez, secretario, si pudiera pasar usted al frente, voy a invitar a cada uno de los secretarios para que reciban de manera oficial estos nombramientos. Luz. Gracias. Luz, por favor. Sí, Héctor Tejada, el señor subsecretario, y al presidente Acentur. Por favor. Ella, agachados, por favor. Fotos, por favor. Gracias. Bueno, le voy a pedir, por favor, a la maestra Gloria Romo, secretaria de Turismo de los Aguascalientes, que pase. ¡Celular, amiga! ¡Ay, celular! ¡Un celular! Por favor, para la foto es importante. La foto oficial. ¡Abajo, celular! Si nos permiten, por favor, que la gente que está en los tiros de cámara atrás puedan hacer su trabajo. Amiga, tu celular. Aquí va. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra Romo. Muchas gracias. Y felicidades. Ahora le pido a Maribel Collins. Gracias. La foto oficial, muchas gracias. Otra vez los celulares, lo más bajo que puedan, los celulares que están al frente, por favor, para que nuestros amigos camarógrafos tengan una imagen limpia. Gracias. Felicidades, secretaria de Turismo de Campeche. Ahora le voy a pedir al licenciado Mauricio Arcelo, secretario de Turismo de Campeche. Por favor, Mauricio, acompáñanos. Muchas gracias. Felicidades. Ahora le voy a pedir al secretario Edimbray Gómez, secretario de Turismo de Chihuahua, por favor, secretario. Gracias.
García, secretaria de Turismo del Estado de México. Por favor, pase a recibir el tratamiento de sus premios. Muchas gracias a la representante de la Secretaría de Turismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Me volteé a ver de inmediato Santos. Así es, secretario. El secretario de Turismo de Guerrero, licenciado Santos Ramírez, pase por favor con nuestras autoridades. Felicidades, Santos. Licenciada Elizabeth Quintana Gómez, secretaria de Turismo del Estado de Hidalgo, por favor. Pase con las autoridades. Muchas felicidades, secretaria. También del estado de Jalisco le voy a pedir a la licenciada Claudia Gómez Godoy pase a recibir el nombramiento de Temacapulín. Ella es encargada de la presa de Zapotillo y del plan de justicia de los pueblos de Temacapulín, Acacico. Adelante, por favor. Felicidades, secretario. Ahora le pido a la licenciada Julieta Godfrey Cornejo, secretaria de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, por favor, que pase con las autoridades. Muchas felicidades, secretaria. Gracias.
felicidades. Felicidades. Bueno, ya están las autoridades, el licenciado Juan Enrique Suárez del Real Estado. Aprovechemos para que reciba el nombramiento de sus pueblos mágicos. Un aplauso. También es importante que nos acompañe el capitán de navío, Rafael Gómez Correjo, para recibir el nombramiento de Puerto Vallento, Islas Marías. Y también el licenciado Esteban Piedra, asesor de planeación y ordenamiento turístico de las áreas naturales. Muchas felicidades a las autoridades. Un gran producto, hay que decirlo, un gran producto, un nuevo producto, un atractivo ancho de las Islas Marías, que ya está dando resultados importantes. Muchas gracias. Ahora le voy a pedir a la maestra Mari Carmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo de Nuevo León. Felicidades. Ahora le pido a la licenciada Marta Teresa Ornelas Guerrero, secretaria de Turismo del Estado de Puebla, que pase con las autoridades a recibir su nombramiento del pueblo. Felicidades. Adriana Vega, va a recibir el nombramiento, el licenciado Rodrigo Ignacio Ibarra, encargado de promoción turística del Estado de Querétaro.
Felicidades, secretario. Felicidades a Quintana Roo. Es el momento de pedirle al secretario de Turismo de San Luis Potosí, Juan Carlos Machinena Morales, nos acompañe, por favor. Gracias, arquitecto. Felicidades a San Luis Potosí. Ahora es el turno de la licenciada Estrella Palacios Domínguez, secretaria de Turismo de Sinaloa. Felicidades, secretaria. Felicidades. Ahora le pido al licenciado Roberto Radillas Pineda, secretario de Turismo de Sonora. La licenciada Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de Tlaxcala. Muchas gracias, muchas felicidades a Veracruz.
Ahora es el turno, le pido que nos acompañe a la licenciada Michelle Friedman, secretaria de Turismo del Estado de Yucatán. Muchas felicidades, Michelle. De todas y de todos.